Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora, pues, estamos ya acá. No, mira, el gatillo salió ahí en carrera. Vaya, pues, mire, ve cómo andan estos dos, ¿eh? O sea que la Vilma no. ¿Por qué? ¡Oh, la madre! ¡Mucha! ¿Y ese boxer? Negro, mira. ¿Este? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es de Daniel? Vos, Daniel, tenés vergüenza un poco vos. Hasta mosca tiene esa vaina. Daniel, tenés vergüenza, madre. Es un mío. No, mi huevo. ¿Quién se viene a quedar aquí, pues? Vos, Daniel, ¿qué vergüenza, vos? Yo te con mi boxer. Enfocá, Jacqueline. Mira esa onda, vos. ¡Ay, ya me iba a recoger! No, mira, me iba a recoger. No, ni madre. Ni el boxer se pone, Jacqueline. El que se siente limpio, ni de jabón necesita. Vamos a descenderlo, mae. Descenderlo, porque queremos ver si eres tuyo. Cúrate. Mira, no me dé la espalda. Descenderlo, porque esa onda se tiene que ver que si es tuyo, mae. Descenderlo, se nota, no se haga. Ay, esto es porque con gran confianza lo desciende. Que no tenga hoyos todo, que no tenga aire acondicionado esa onda. Es su cara de él. Usted, si no es suyo, entonces, ¿qué siente que haya otro boxer aquí? Vamos a ver el tío, vamos a ver qué clase de boxer usas. Mira, sí, sí. No, enséñalo. No, yo respeto al público, vos. No, nada, pero te estoy enseñando que solo lo. No seas sinvergüenza, Daniel. Vaya, pues, pero aquí también hay, mira. Es de la misma clase. Hasta con la línea. Entonces, o sea, la China. De la China, No, hombre, o sea, ¿qué siente él? Que la, ¿cómo se llama? Pongan los cuernos. Daniel, no, sinceramente, da la cara. Que bueno, la gracia es tuyo, ¿no? Bien, es tuyo, güey. Venga, ya que le dirán para mira su cara. Mira su cara, abuelo, mira. Ay, no sé. Solo falta que en el cuarto de aquel no encontramos un calzón, ¿no? Mira su cara, es que el pato. Esconde la cara. Mira. Usted levántelo de ahí que ya, vamos a... ¡No, abuelo, es tuyo! O échala. ¿Si es mío qué? O sea, no hay problema, pero usted lo niega porque la China es su novia. Bueno, no sé qué es la China de él, pero algo. Porque yo ahí lo miro abrazaditos y todo. ¿Por qué deja su voz? ¡Saque su cara! ¡Saque esa mano de ahí! Es que mira, él está bien chiviado. Mucha. No, lo que pasa es que ayer, hace unos días. Mira, y de qué es paja, como ayer. Digo, echar en el baño, pero dije, ¿cómo ayer? Esa onda, puro sopa. No, ayer, mentiroso. No, pero mira, pues, dejó el boxer y todavía tiene el descaro de llegar los calcetines ahí. Ay, no, usted cómo puede ser así. Daniel, ¿usted qué opina de que dejen los boxers? Ay, no, hombre, de una vez. Chiqui, también. Vos nunca te han dejado un boxer debajo de la cama. No, ese Daniel ahora sí se pasó. Ya que le. Y vamos. Imagino que este pisado se fue sin boxer, muchacho. Mira, cómo se ríe. Yo creo que de emergente solo
¿Será que no vino Jorge y él se puso a veces y se fue volando rápido? Como para, ¿cómo se llama? O sea, como para que lo deje ahí tirado o ya maña. Dígale, Jacqueline, sinceramente, ¿cómo? Pelé, pues, ayer. Quédate Usted, ¿a qué se debe que dijo tirado su boxer? La princesa dejó su zapatilla tirada. Porque esa hora, yo pienso de que no lo vinieron a tocar la puerta y vos de emergencia saliste por ahí, que fuiste. Y entonces. Yo creo que sí. Créeme, ¿quién puse que va a dejar su boxe? Wow, yo que se ha remendado mi boxe, yo me lo llevo, aunque sea la mano. Pues sí. Pero es que. ¿Qué es esta chiqui? O si ya no te da tiempo ni usted poner... mueva rápido la estufa aquí. No, lo que pasa es que. Ese, ¿cómo le gusta huelerlos? Ahí sí, como dijo, pesa, está bueno. Ay, Dios mío. Pues, maje, sinceramente, ¿y dónde puchica pensás poner? En tu mochila, maje, nada de eso. Aquí va grabado ya, nada de eso, no corras. Miren ustedes. Nada, miren, ¿dónde lo tiraron? Nada, ahí se vio ya. Vos, Daniel, sinceramente, vos que sinvergüenza sos vos. Pasame, vamos a ir a grabar allá. Bien, hay que sacarlo de todas formas. Muchachos, nosotros veníamos a lo que es a desocupar acá, miren. Ajá. Porque estamos, sí, vamos a hacer una limpieza acá en donde vive la China. Igual forma les digo de que, entonces, miren de que este sinvergüenza aquí duerme con la China. Ni el boxer le dio tiempo de ponerse, Daniel. No seas así, vos. ¿Cuál? Bien, no le escondas, no le escondas, nada de eso, nada de eso. No, queremos ver. Vos, Daniel, extendés esa cosa vos. ¿Puede ver? Es un pedi pantalón. No, nada de eso. Dale, Vilma. Vilma, dale, nada de eso, espérate, nada de eso. Dale, vamos a ver qué es eso. Vamos a ver. Mira, es un pantalón. Daniel, no seas así porque aquí está todo, está grabado todo, mira. Andámelo, ¿dónde lo iba a poner la pila? ¿Dónde lo iba a poner? No, ni... ¿Y el boxer? Mirá vos, se quita mi camisa. ¿Vos, negro, vení? ¿Vení? ¿Qué pasó, me cuate? Vení para acá. Cuate, vení. Extendé ese bote que tiene ahí, mira. Ahí saca lo que podás. No, pero solo lo que está encima, vamos. Solo el pantalón que se mira ahí, ve, porque el vato ahí escondió su boxer, vamos. Y. Sí, no, y su baño de ropa fue, obviamente. Con permiso, jefe. Con permiso, pues, pata. Hombre, espérate, solo vamos a ver qué hay ahí, vamos. Sí, cabal. ¿Qué cosas que de ella? Ah. No, hasta la camisola que el vato. Mira, vos. Por eso está como están, el vato. Porque mira, vos, hasta envuelve su. ¿Su ropa, vos? O sea, ¿qué te más? Sí, que de recibo, vos. Ajá. Porque ayer lo mandó a la mierda a la China y... Está bien curado el vato. No me ha disculpado. Bueno, entonces... Mire, pues... Quiero pedir disculpas. Mire, pues, el lema aquí es de que este vato se entró a la fuerza. Y yo le dije de que si iba a ayudar, pues que ayudara, vos. Entonces, aquí... Él, ¡ay, chiqui, te vas a matar! Entonces, vos sabés a lo que te has metido, si ella el día de mañana te hace problema, pues ahí muy vos, babos, de que vos sabés cómo solucionar las cosas. Pero hasta acá, muchachos, nosotros estábamos tratando la manera de dejar acá todo limpio. Y pues, miren, ya quedó acá la cama. ¿Es el cerveza que te estaba tomando, va? Ah, Simón, me eché una migallita, muchachos. Me eché una migalla ahí. Y pues. Una vez porque mucho calor, ¿no? Demasiado calor. Pero les digo de que, buena onda, Nero. Mira, te agradezco por el apoyo. Hoy por vos, mañana por mí, y si mañana por mí, pasaba otra vez por mí, vamos. Exactamente. Entonces, Vilma, también buena onda ahí por el apoyo. Miren ustedes. ¿Tan chula la parejita, vos? ¿Cuál? ¿Tan chula la parejita ahí? Ah, sí, la pareja, vos. Vilma. Yo quisiera regresar con el amorcito, pero no me voy a disculpar. Sí, pues. Entonces, vos quisieras tener otra oportunidad, pero igual, como te mandaron a la M, vamos. ¿Quieres regresar con sí, bajar los calzoncillos atrás, en enrollados ahí. Sí. ¿Cómo estás en la casa de una cara donde... Pues, maje, pero mi huevo... Y además, si aquel dejó su boxer ahí, fue con una mujer que se vino a quedar, o no fue con un hombre. Entonces, sí, dijera que, puta, ¿por qué se vino a quedar con otro aquí? Sí, también. Por eso acepté mi
Maradón. Obviamente yo me quedo así. Pero va, vos, ¿y vos lo regabas, vos? Puta, que era porque me da pena. Vas a comer droga, vos. Yo en ese caso lo que hubiera hecho, vos, que cuando él, vos le dijiste, vos, y es tuyo, si no es mío, pues yo no me lo hubiera entendido, mira. Ajá. ¿Va? Vale, sí, pues. Sí, vaya. Pero sí, sí, vaya. Entonces, miren, la chiqui anda mucha buena onda, chiqui. Por, claro, por el apoyo, ya sabes de que hoy por ti, mañana por mí. Ah, sí. ¿Cómo, sí, cómo es eso? Por hoy por mí, mañana por ti, que diga. Entonces, miren ustedes, mil disculpas ahí a todos los seguidores también de acá del canal de Qué Chilero. Y pues nosotros vamos a estar continuando acá. ¿Qué estás haciendo, candidata de la Vilma? Va, sin vergüenza, sos. No. Vilma, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Abrí la boca, Vilma, porque igual. Si la estoy abriendo. Ya sabes de que aquí todo se va grabado, no te preocupes. No, me dijo que yo había comido la sopa. Ah, la sopa. El gatillo fue que se la comió. Bueno, entonces miren, ya por acá, estamos ya en lo que es la limpieza. Y pues ahorita vamos a empezar acá a darle duro. Y pues vamos a ver de que esto quede mucho que mejor. Así que vamos a continuar entonces ustedes.